Buenas noches al honorable senador Félix Nova, dándole la gracia en nombre del ministro y la juventud por el apoyo que siempre nos ha dado para estas premiaciones. Buenas noches al director provincial Martín Soriano, a nuestro Premio Nacional de la Juventud Jair Ureña y gran amigo. Gracias por estar aquí, así como a todas las autoridades de esta provincia y en especial a la materia prima de esta celebración, que son ustedes, los jóvenes nominados y galardonados en esta noche. Para nosotros, de la Dirección Nacional del Premio Nacional de la Juventud, es un honor estar aquí en esta provincia. Esta es la número 3 de un recorrido de las 32 provincias por todo el país que iniciamos anoche en la ciudad de Santiago. Y solo ver la calidad y el esfuerzo que hacen los jóvenes dominicanos día a día es de mucho orgullo para nosotros como Ministerio de la Juventud, como país. Por instrucciones de nuestro señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, y nuestro ministro, el ingeniero Jorge Minaya, hemos cumplido una vez más la ley 293 que crea el premio y el Día Nacional de la Juventud, realizando premiaciones en los 155 municipios del país. Algo que quizás se ve un poco difícil, pero cuando tú tienes un equipo de trabajo que trabaja con el corazón, con agallas y que lo da todo porque las cosas salgan bien, no hay mejor satisfacción. Este año nosotros hemos dedicado la premiación a uno de nuestros padres de la patria, Matías Ramón Mella, en el bicentenario de su nacimiento, ahora en el 2016. Quiero no terminar mis palabras sin antes hacer una cita de algunas palabras de nuestro homenajeado, nuestro padre de la patria, Matías Ramón Mella, la cual dice así, y cito: la independencia es un atributo que tiene que ser ganado cada día con nuestras palabras y nuestros actos. Es un legado que tenemos que preservar. No hay tiempo de retroceder. Habremos de ser libres o morir. Que viva la República Dominicana y bienvenidos jóvenes de esta provincia, Monseñor Noel.
hoy se elegirán 10 jóvenes, uno por cada renglón. Renglón de los cuales serán los finalistas y nos representarán, señoras y señores, en el Gran Premio a la Excelencia Juvenil Juan Pablo Duarte el 31 de enero del año 2016. Y definimos los renglones. Así es. Y los renglones son deportes, servicio social voluntario a favor de la comunidad, desarrollo cultural, arte y cultura, liderazgo religioso, político y profesional, superación, logros personales y desarrollo empresarial, preservación y fomento de los recursos naturales, contribución a la comunidad campesina, aportes a los derechos humanos, niñez y juventud, mérito estudiantil y bienestar social. Los ganadores hoy, señores, se llevarán pergaminos de reconocimientos que serán entregados por el Ministerio de la Juventud y estatuilla patrocinada por el director nacional de INAZUCAR, ingeniero Casimiro Ramos. También a esos 10 finalistas, el senador Félix Nova les entregará una tablet a cada uno. Y si son elegidos a nivel nacional, entonces se llevarán lo que Jairo se llevó en el 2013, ¿verdad que sí, Jairo? Fuerte el aplauso para él, quien fue ganador del Premio Nacional de la Juventud a nivel nacional. Se llevarán a su casa 100,000 pesos. También un anillo de oro. ¿Qué más, Reinaldo? Un alacto, su estatuilla y pergamino de reconocimiento. Bueno, vamos a iniciar la premiación. Quisiéramos llamar a nuestro director provincial de la juventud, licenciado Martín Soriano, al director del premio de la juventud y al honorable senador de la República por la provincia, Félix Nova Paulino. Y vamos a premiar los primeros 5 renglones y vamos a premiar el primer renglón. Así mismo es. Empezamos entonces. Buena suerte. En el renglón deportes. Y el ganador es boxeador, amante de los deportes, ganador de medallas en competencias nacionales y campeón de la región. Hoy participa incluso para un campeonato nacional e internacional en deporte. Windri de Amadís Martínez. Fuerte el aplauso. En representación viene su entrenador. Su hermana. Entonces. El entrenador está con él en Santo Domingo. Que se sienta el aplauso entonces para Windri Amadís Martínez. Está recibiendo el premio de parte de nuestras autoridades en este momento para las fotos y las cámaras. Imágenes, gracias a los comunicadores de verdad por acompañarnos. Por supuesto, ahí está. Fuerte el aplauso. Primer premio. Entregamos. Suerte. Así es. Qué bueno. Siguiente renglón, servicio social voluntario a favor de la comunidad. Y el ganador es... Un joven dedicado al progreso de su comunidad, servicial y dedicado. Presidente de la juventud en la comunidad Villa Liberación, logró ganar. Impresionante. Me refiero a David Antonio de los Santos. Excelente, excelente. Un líder. Hey, ahí están sus fanáticos, así que se sienta la alegría, ¿eh? David es un gran líder comunitario, trabaja por esa comunidad, un gran amigo, un gran joven, talento y ejemplo de este pueblo. ¡Qué bueno! Bueno, seguimos entonces con el renglón Desarrollo Cultural, Arte y Cultura, y el ganador es... Bueno, él es un gran bailarín. En las tablas se la luce. Bailar para él es el mover los pies. Pero el baile es un sueño con su cuerpo. Bailar junto al grupo de baile de la Plaza de la Cultura. Para el grupo Cigar Family. Pertenece al grupo de actuación. Y su mayor felicidad es bailar en representación de su provincia. Lo ha hecho muchas veces. Este joven en el desarrollo cultural, arte y cultura es Elvis Peter La Antigua. Un gran artista de la Plaza de la Cultura, jovencito muy entregado, consagrado. El baile es un arte, señores, que nos gusta mucha gente verlo y sobre todo
como lo hace él como profesional, mucha como entrega. Un talentoso coreógrafo de este pueblo. Así es, con mucha entrega. Fuerte el aplauso para él, quien recibe su premio. Ahí están, de mano de los directivos de esta tarde. Qué bueno está la gala, señores, a la excelencia juvenil Juan Pablo Duarte. Y seguimos. Así es, el siguiente renglón, liderazgo religioso, político y profesional. Y el ganador es... una mujer aquí, qué bueno. Mujeres siempre arriba y adelante, ¿verdad? Adelante y adelante. Una joven con grandes éxitos en el renglón político, ex administradora de la Biblioteca Pública Municipal, profesor Juan Bosch, dinámica, inteligente, entregada y consagrada a su trabajo. Vianney del Carmen Liz. Fuerte el aplauso para ella. Recibe su premio, ahí está, en bueno, el renglón liderazgo religioso, político y profesional. Está, señora y señor, esta gala hoy engalanada con jóvenes talento de la provincia Monseñor Noel, de la Villa Blasonada de América, de la ciudad que tiene más de 515 años de fundada, de aquella Villa del Bonao que se fundó por el Bonao de siempre, 1496, y desde ahí pues hemos tenido muchos talentos. Muchos talentos, arte, cultura, música también, que es cultura. Bueno, no conoces, se clama. Enfermo, a tu lado estaba yo. Cuando tus amigos te dejaron, fui tu consolador. Cuando tus padres te echaron, fui yo quien te recogí. Y ahora no comprendo por qué te alejas de mí. Satán quiere engañarte ahora, si el mal quiere abrazarte, clama que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Si clamas, si clamas, si clamas, te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Si clamas, si clamas, si clamas a mí, a mí. Eso te dice el Señor. Saludar en la presencia de Martín Soriano, director provincial de la juventud, la presencia del ingeniero Casimiro Ramos, director de INAZUCAR, la presencia del viceministro Argeni, que está con nosotros, la presencia de Gloria Reyes, de Solagni, de nuestra querida Noris, directora oficial del Estado Civil en Maimón, la de Quintanita. Saludo la presencia del director del Politécnico, José Elo Guzmán, al subdirector también, y yo saludo la presencia de todos ustedes. Saludo la presencia de los homenajeados del talento provincial. Quiero decirle que, precisamente hablando de educación, estoy llegando de Piedra Blanca, donde hoy tuvimos la honra de premiar 453 estudiantes, de cuarto de básica a cuarto de media, y fue un acto magnífico, 2 horas y media, emocionante, con los padres, los maestros, los estudiantes. De veras que son de las grandes oportunidades que uno siente que Dios y la sociedad le da a uno.
quiero compartir con ustedes que en el año 2012, cuando recibí una llamada el día 17 de agosto, un día después de juramentarse el presidente Danilo Medina como presidente de la República, pidiéndome que le recomendara a una persona para director de la juventud, llamé al presidente provincial del PLD, a mi amigo y hermano Casimiro Ramos, y en un minuto lo decidimos. Duramos un minuto decidiéndolo. Es Martín Soriano. Y le digo Martín porque ciertamente Martín tiene, es un joven, que es un joven orgullo de la provincia de Monseñor Noel, pero para mí tiene la mejor de las virtudes. Es que Martín siempre está dispuesto. Yo tengo un tiempo largo que es prohibido en mi oficina, que se puede reclamar, pero nadie se puede quejar. Allá siempre hay que estar dispuesto. Y la ventaja que tiene Martín es que siempre está dispuesto. Él no es un joven negativo. Y esto que estamos haciendo aquí lo ha organizado una persona que no tiene la condición de negativo. Porque este es un acto lleno de positivismo. Este es un acto que realmente dice para dónde marcha la provincia de Monseñor Noel con su juventud. La fila que está allá, jóvenes que yo tengo la honra de conocerle y de ser amigo de ellos, de veras que también dice el talento que tenemos en Monseñor Noel. Yo quiero transmitirle a cada uno de ustedes algo que yo sé que ustedes lo practican y lo saben. Tengamos siempre orgullo de nosotros. Tengamos orgullo individual de lo que somos, pero tengamos orgullo de ser de Bonao. No dejemos ni que por un solo segundo nos metan en nuestra cabeza como que este es un pueblo de problemas, como que este es un pueblo de dificultades. Yo no conozco en ninguna parte del país ni del mundo una provincia que tenga el talento que tiene Monseñor Noel. La mayor riqueza de un pueblo son su gente. Los casi 200.000 habitantes que tenemos la honra de ser de Monseñor Noel somos la gran riqueza de este pueblo. Y hace un tiempo yo escuché al Papa Francisco diciéndole a todos los sacerdotes del mundo que acercaran la prédica a la práctica. Porque ya estamos en la época del conocimiento y cualquier persona te tira un discurso que con nada te hipnotiza. Ya todo el mundo habla bien, la gente tiene muchas ideas, la gente ante todo dice que ama el prójimo, pero lo importante ya es medir la gente por lo que hace. Yo tengo ya mucho tiempo que estoy midiendo la gente por lo que hace. Yo estoy viendo y observando que ya la gente no se puede evaluar por lo que dice, sino por lo que hace. Y lo que aquí hoy se está haciendo va en beneficio de la imagen de Monseñor Noel. Por eso mi compromiso es el compromiso con la educación, mi compromiso es con la cultura, mi compromiso con los jóvenes, con la niñez, mi compromiso con las mujeres, mi compromiso con el desarrollo de Monseñor Noel. Si tú cumples con las tareas que te asignan, no tienes que tener tantas preocupaciones para el futuro. Mayormente las preocupaciones del futuro las tienen las personas que no cumplen con las tareas que son propias del momento. Y también este acto demuestra que aquí estamos cumpliendo con las tareas del momento. Vamos a pedirle a Dios que a esos jóvenes que hoy son los 10 talentos de Monseñor Noel sean también nominados nacional. Y no tengo duda de que uno de ellos va a ser la excelencia nacional, porque el talento que tenemos aquí es un talento envidiable. Que Dios nos dé larga vida a todos y que viva la juventud de Monseñor Noel. Trabalenguas a políticos, empresas, a la comunidad, a todo, muchos trabalenguas. Pronto tendremos uno aquí para el Ministerio de la Juventud. Así es, fue presentado en Gozando Mil cuando dio inicio, ya usted sabe. Gozando Mil también, plataforma de jóvenes talentos. Así es. Seguimos. Bueno, seguimos entonces con el siguiente renglón. Aportes a los derechos humanos, niñez y juventud. Y aquí hay una joven, señores, talentosa del municipio de Maimón, provincia de Monseñor Noel, quien ha desarrollado múltiples trabajos
en beneficio y en desarrollo de la juventud y la niñez de esa ciudad, y sobre todo el amor por los derechos humanos. La ganadora en este renglón es Wendy Canela, otra mujer, señores, qué bien. Fuerte el aplauso. Desde Maimón, aporte a los derechos humanos, niñez y juventud. Hay que llevarlo en el corazón, hay que hacerlo con el alma como ella lo hace, para poder entregarse a la juventud y a la niñez y poder tener unas relaciones humanas entregadas a este gran servicio como ella lo hace en esa ciudad de Maimón, de la provincia de Monseñor Noel. Por eso hoy recibe el máximo galardón para representarnos en la capital en el aporte a los derechos humanos, niñez y juventud. Le deseamos, como a todos los demás, mucha suerte. Seguimos. Seguimos entonces. El renglón número 9, mérito estudiantil. Y el ganador es... Bueno, otra mujer del municipio de Maimón, señores, con un índice general que sobrepasa los 98.72. Excelente estudiante. Me refiero a Carmen Miledis Alcántara, mérito estudiantil, Maimón. Maimón dice presente. Y qué bueno, sí. También tuvieron su gala allá en Maimón para ser seleccionado y aquí estar participando dentro de los 10 renglones, los cuales no se representarán el 31 de enero del 2016, ya en el Premio Nacional. Que se siente el aplauso. Bueno. En cada municipio fueron seleccionados 10 jóvenes, 30 participaron. Al final hoy premiamos 10 y los 10 que ya van definitivamente a la capital. Renglón número 10 y último. Último renglón. Bienestar social. Y el ganador es... Bueno, señores, este joven caminó a pie más de 500 kilómetros con la Biblia en las manos, saliendo desde Dajabón y llegando a Higüey para decirle e incentivar a la población a utilizar la Santa Palabra, la Sagrada Biblia, como instrumento de salvación. Toda la honra y la gloria es para él, para Jesucristo. Él es, señoras y señores, José David Durán. Dios te bendiga. Lo conozco, talento, señores. Toda la honra para ese que cambió la historia en antes y después de Cristo, ¿verdad que sí? Felicidades. Bien merecido, bienestar social. Bueno, tuve social. La oportunidad de darle clase de locución a ese joven en la escuela del Ayuntamiento Municipal. Usted sabe que yo soy profesor ahí también, no sé todas las cosas. Y es un excelente estudiante en el tiempo que yo le pude impartir la docencia. Excelente. ¿Locutor ya entonces? Sí, locutor graduado de una de las mejores escuelas de locución del país. Felicidades, David. Bueno, felicidades entonces. Gracias, señores. En estos 5 renglones. Y llamamos a los 10, a los 10 participantes, los 10 que han ganado esta noche. Los llamamos aquí para una foto central. Así la que es. Saldrá en primera plana en los diferentes diarios provinciales y nacionales. ¿Por qué no? Llamamos en Bienestar Social José David Durán, en mérito estudiantil Carmen Miledis Alcántara, en deporte Windri Amadís Martínez, en David Antonio de los Santos, en desarrollo cultural, arte y cultura, Elvi Peter La Antigua, liderazgo religioso y político, Beagní del Carmen Liz, superación, logro personal y desarrollo, ingeniero Francisco San Vargas, preservación y fomento de los recursos naturales, Freisi María de Dios, Carlos Manuel Ortiz, contribución a la comunidad, y Wendy Canela, aporte a los derechos humanos, niñez y la juventud. Fuerte el aplauso, ahí están los 10. Ellos nos representarán en la capital dominicana, Santo Domingo de Guzmán. Ahí está el orgullo de la provincia, Maimón, Pierablanca y Bonao. La fe puesta en ustedes y que Dios le acompañe y lo bendiga y lo guíe para que sean reconocidos con el mejor premio. Ya están siendo premiados, ya están recibiendo el mejor premio de su provincia, que es el máximo galardón. Ahora irán por el nacional y sé que ya ustedes hoy